Bueno, mi gente, bienvenidos a otro video. En este video voy a estar mostrándoles un organizador que compré para las llaves fijas, ya sea pues de chicharra, raqueta, no sé cómo sea que le conozcan ustedes en su país. Me dejan un comentario abajo para saber cómo ustedes le dicen. Nosotros decimos aquí llaves fijas con chicharra o llaves fijas normales, o también con la cabeza flexible. Distintos tipos de llaves que hay disponibles. Si ustedes no tienen ese organizador en su caja de herramientas, están desperdiciando el espacio, y les voy a enseñar ahora el porqué. Por aquí les tengo el organizador, son en metal. Esa es la marca Horusdi. Esto lo consiguen en Amazon. Le voy a dar un enlace abajo para que vayan y lo compren. Por ejemplo, aquí, mira todas esas llaves como están ahí. Voy a utilizar uno de los organizadores para ellas. Aquí tengo las llaves otras, las que tienen la chicharra. Las tengo acá. Y acá tengo la fija. Yo de las flexibles no tengo. Este juego voy a salir de él, debido a que casi todas son repetidas a las que tengo aquí. Y ese otro que está ahí también, yo casi nunca lo uso. Voy a salir también de él. A ver si lo vendo pues en un combito. Esto no va ahí. No sé por qué esto está ahí ahora mismo. Tengo que sacarlo y moverlo para donde va. Bueno, voy a hacer el sacado de la caja ahora rapidito. Los voy a poner en el trípode. Y voy a organizar entonces las llaves. Ok, tiene 13 espacios para llaves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengo justamente 13 llaves americanas. Pues sea ahí. Me pasé la de esto por aquí, abrió arriba. Bueno, debido a que yo tengo un organizador aquí en color negro, este organizador de plástico, este es marca JST, también se consigue en Amazon. Te voy a dejar un enlace para ambos. Bueno, pensaba utilizar este para americano y este para métrico, pero ya tiene unos stickercitos puestos aquí, así que nada, uso entonces este para métrico y este para americano. Entonces aquí dice que por lo menos en métrico puede acomodar desde 8 hasta 22 milímetros, y en americano desde un cuarto hasta una pulgada. Y yo aquí la más grande que tengo es 13-16. Vamos a ir acomodándolas aquí en mi mano primero, hasta que tenga espacio. Aquí estas herramientas son, unas son de una marca y otras son de otra. Hay unas cuantas impostoras, Craftsman, casi todas son sin marca. Hasta ahora están funcionando, caben todas, y van a ver la diferencia de todo el espacio que uno se ahorra aquí. Déjame sacar esto, que esto no va aquí. Ni esto tampoco. Entonces esto trajo algo más aquí. Como pueden ver, esto es como para montarlo en la pared de
concreto o de yeso. En este caso, pues no estoy utilizándola para la pared, pero si ustedes deciden ponerla en la pared, lo pueden hacer. Como ven, las llaves no se les van a caer, pero mira cómo quedan. Que realmente no van a ver las medidas, a menos que la pongan bien alta. Mira, ve, de verdad que no veo por qué pondríamos esto, utilizaríamos esto para ponerlo en la pared, pero bueno, esa es la intención del fabricante al parecer, al incluirnos eso, porque aquí, entonces sí, ven así, en la gaveta, en la caja, podemos ver las medidas. Digo, las personas normales, yo no, porque yo tengo problemas en la visión. ¿Cómo las voy a ver? Esta es la más grande, yo tengo 13 y 16. Mira, vaya todo el espacio que me ahorré. Ahora puedo sacar esto de aquí, por ejemplo, y puedo mover esto hacia atrás. Antes y después. Antes y después. Mira todo el espacio que tengo. Puedo poner esta aquí, que son las que voy a vender en lo que las vendo. Entonces, yo quiero comprar también un juego de llaves, este con la cabeza, de juego de chicharra, con la cabeza flexible. Ahora tengo espacio para ponerla. Métrica, porque casi todo lo que trabajo es en métrico. Entonces vamos ahora a utilizar este, el métrico, para las llaves normales, que no tienen chicharra. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tengo 9 llaves ahí. Vamos a poner esto por acá, vamos a colocarla aquí para transferirlas. Perdón, aquí tengo una más chiquitita que no la había visto. Esta es 8 milímetros Craftsman. Vamos entonces a colocarla, a ver si cabe. Si cabe. La que le sigue. Espérate, ¿qué pasó aquí? 12. Este es 10. De 8 salto a 10. No tengo 11. Tengo la 12. Tengo por aquí una 13, 14, 15, este es Craftsman, la 15 está quedando un poquito como que ajustada, 16 Craftsman también, no cabe, mira, se supone que había entonces aquí, si te fijas, porque estas ya es Craftsman, tienen este chichón aquí. Tanto voy a tener que entonces subirlas. Como me falta la 11, básicamente esa es la razón. Así que vamos a dejar el espacio de la 11 abierto, ya que no tengo número 11. Ahora sí, aquí iré a la 11 que no tengo. Entonces, de 15 salto a 17, no tengo 16, 18. Entonces, y 19 por último. Mira la diferencia. Puedo poner estas aquí. Mientras tanto, estas llaves son un poco molestas para utilizarlas, porque son tan grandes y tienen los ángulos tan pronunciado, de verdad, como si yo lo estoy vendiendo. Vamos a ver, vamos a poner estas aquí. Entonces, esto por ahora lo vamos a poner ahí. Como les dije, mira, entonces estas son de. Estas yo las tengo extras. Esa 2 y 14. Esta otra es una 13. Las tengo este extra. Tengo otra de estas pequeñitas aquí. Vamos a ponerla por allá. Esta voy a ver si lo pongo en otra caja, en otra gaveta, porque de verdad que no.
espacio. Aquí pues entonces voy a poner el juego grande cuando lo logre comprar, que es de las que tienen la cabeza flexible. Yo no tengo ninguna de esas. Esta cabeza es flexible donde está la chicharra. Y ese juego viene desde 10 hasta 25 el que quiero comprar. Por lo tanto, los voy a ir aquí en esta área. Entonces voy a comprar otro tray de esto para entonces poner estas en ese tray. Vamos a tratar de mover esto más para el lado, ya que tengo tanto espacio aquí. Esas son unas llaves que casi nunca utilizo, las americanas. Yo no tengo carro, bueno, tengo uno que aún no lo he presentado al canal y tampoco lo voy a hacer porque tengo muchos otros proyectos todavía. Ese sí es americano, pues tendré que trabajar en él en un futuro. Voy a poner esto aquí. Por lo tanto, necesito comprarme de la fija la 20, la 21 y la 22. La 20, la 21. Bueno, sí, porque están las demás llenas. Me falta la 11, me falta la 20 y la 22. ¿Qué decía aquí? 21 y 22, 20, 19. Ah, porque es que yo tengo aquí una de más, de las chiquitas. Por eso es que no tengo espacio como para llegar hasta 22. Estaba pensando en comprar un juego de fijas Milwaukee, pero realmente ya yo tengo todas estas llaves y una llave fija, eso es una cosa que, ¿sabes? Fija completamente como esta. Eso es una cosa que no utilizamos muy frecuente cuando uno tiene esta otra. Que esto es mucho más conveniente. Esto, vamos a utilizar más esto. Entonces estaba pensando entonces comprar una de estas Milwaukee y después comprarme entonces una Flex Head, que pienso que las voy a comprar Gear Range, perdóname, pero la marca. Pero creo que no voy a comprar estas nada Milwaukee. Voy a comprar solamente la Gear Range con cabeza flexible. Y entonces las medidas aquí que tengo, que me faltan, las voy comprando poco a poco individuales. Porque aquí, por ejemplo, tengo, mira, este Husky 19. La compro Husky. De 17 salto 19. Lo tanto que estaba aquí. De 17 salto a 15. Este es Craftsman. Este es 15. Me falta la 18. Falta la 18. La 16 me falta también. Tengo aquí 15, 14, 13. Tengo dos 13. 12. 11, me falta una 11. Esta es la 10. Este es 8, me falta una 9. Me falta la 9, la 11, la 16 y la 18. 20, 21 y 22. Ya de ahí para arriba, bien raro, yo nunca he encontrado la necesidad como para una 24. Entonces tengo también estas chiquititas, las estoy. Que estas, pues, no creo que venga esto como para ellas. Tengo que verificar a ver. Si esto viene así para las estoy, pues sería un palo. Porque ahora mismo estas chiquititas están así, sueltas aquí en una esquina. Aunque no molesten de verdad, porque aquí van a ir las Flex Head. Entonces, estás aquí y aquí compro otro de estos. Aquí pongo estas. Quizá podría coger el juego, la pico por la mitad, como trae dos.
El otro de estos lo pico por la mitad y le quito como una pulgada, cosa de que pueda poner entonces las Stobby en él. Lo corto por la mitad. Y puedo utilizar el mismo pedazo que le corte. Lo pongo por abajo. No, perdón, esto lo pongo encima. Le hago orificio y con remache. Pap, 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 lo cojo, cosa de que, como esto está pintado en powder coating chinita, lo corto con mucho cuidado con la sierra de banda que yo tengo, que está acá arriba. Esto corta en frío y no va a quemar la pintura, el acabado. Y entonces lo hago pequeñito. Eso es lo que voy a hacer. Voy a comprar otro juego de esto. Entonces cojo el otro, el chinita. Lo cojo para estas. Y el negro lo corto por la mitad. Cosa de que si se me daña la pintura, le doy un poquito de aerosol y ya está. Hago lo que hice ahora mismo para esto hoy. Para chiquititas estas. Entonces las Flareheads van a venir con su propio storage. Aunque puedo utilizar también este. Si te fijas, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este tiene para 15 llaves. Este plástico. Como pueden ver aquí. Este solamente para 13. Como ya vieron. Estaba pensando utilizar esta para las copas. Pero no sé. Puede ser que lo utilice porque la verdad es que en esta gaveta me cabría bien una. Déjame ver una cosa. Fíjate, en una de estas gavetas cabrían una, dos, tres, cuatro. En una de estas gavetas me cabrían cuatro de estas. Yo creo que voy a cambiarlas. Aquí. Todo esto lo pongo arriba junto con las de media. Creo que eso es lo que voy a hacer. O muevo estas para aquí. Y entonces aquí muevo los alicates. Que mira cómo tengo eso ahí de lleno. No me cabe casi ya nada ahí. Muevo entonces los alicates para esta. No sé, ya veré qué hago. Anyway, si acaso de aquí a un mes o dos, pues le enseño cómo va quedando esto. Y lo más importante, como siempre, ensuciate las manos, es lo posible. Nos vemos en el próximo video. Bye.